Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Mi nombre es Nancy Portugal y voy a estar acompañada de los profesores Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública, y Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Ambos son coordinadores de Agenda 2018. En esta edición vamos a conversar acerca de la descentralización. La descentralización es una política pública que permite el desarrollo de las regiones. De cara a las próximas elecciones municipales y regionales, la Universidad del Pacífico lanza este evento Agenda 2018, que permitirá contribuir con investigación para el desarrollo de la política pública. Buenas tardes, Silvana, Carlos, sean bienvenidos. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es la importancia de la descentralización? ¿Qué es la descentralización y por qué tenemos que impulsarla? A ver, creo que es importante tener en cuenta que el enfoque de toda acción del Estado es el ciudadano. Y lo que tenemos es que en el territorio, en todo el territorio nacional, las demandas que tienen los ciudadanos no son iguales. En la costa, en la sierra, en el norte, en el sur, digamos que tenemos demandas distintas debido a distintos factores políticos, culturales, geográficos, etcétera, lo que hace que la respuesta del Estado en la provisión de los servicios como salud, educación, transporte, etcétera, también tenga que ser diferenciada. Por ejemplo, yo tomo acá un ejemplo que siempre he mencionado de un profesor que siempre trabajó el tema de descentralización, es que, por ejemplo, puede ser que necesitemos en el país, supongamos que hay dos distritos y necesitamos cuatro colegios. Alguien desde el centro puede decir, como hay dos distritos, démosle dos colegios a cada uno. Pero resulta que en el fondo un distrito necesita tres colegios y el otro necesita uno. Si nosotros lo damos de manera centralizada y a todos les damos por igual, lo que vamos a tener es que en un distrito va a sobrar un colegio y en el otro va a faltar un colegio, lo cual desde todo punto de vista es ineficiente. Lo que se busca a través de la descentralización es que la respuesta del Estado en cuanto a la provisión de bienes y servicios que tiene que darle a la población responda a sus necesidades. Claro, sí, y bueno, complementando lo que dice el profesor Casas, hay que entender que la descentralización no es una desconcentración en sí de funciones, no es una delegación, digamos, a entes, sino estamos hablando de una suerte de, teóricamente lo que se conoce como una devolución a los ciudadanos de esas funciones, esas competencias de las cuales los ciudadanos van a elegir autoridades para que ellos lleven a cabo ese tipo de funciones, de competencias, etcétera. Entonces, ojo que también uno de los principios fundamentales que prácticamente sustenta todo este proceso es la subsidiariedad. O sea, ¿qué se entiende por este principio de subsidiariedad? Estamos hablando de que quién es mejor de tomar decisiones, qué nivel de gobierno es mejor de tomar decisiones, es aquel que está más cercano a la población porque conoce precisamente esas características que tiene esa población dada la alta heterogeneidad que existe en el Perú. Entonces, mientras esta persona o este nivel de gobierno sea más eficiente para tomar determinadas decisiones, debería de hacerlo. Claro, hay excepciones, por ejemplo, en términos de economía de escala o cuando causa un tipo de efecto o impacto en otra jurisdicción, ¿no? Pero esa es la idea en general teórica de la descentralización. ¿Qué es lo que no está permitiendo que se dé esta descentralización en el país? Porque en anteriores gobiernos y constantemente vemos un esfuerzo del Estado por lograr esta descentralización, sin embargo algo está fallando y no lo estamos consiguiendo. ¿Tiene que ver también con los votantes y con el elector, digamos, con los candidatos que ellos, por los cuales ellos se están dirigiendo? Claro, bueno, hay que también tener en cuenta un poco que el proceso de descentralización no ha tenido fuertes avances desde los últimos tres presidentes, ¿no? Estamos hablando que en términos, por ejemplo, presupuestales, el nivel regional y el nivel local tienen exactamente una participación relativa similar a la que tenían hace 10 años o hace 15 años. Entonces, de hecho, por ese lado no es que exista un avance importante. Ahora, en términos de autoridad, por ejemplo, la autoridad que era el rector del proceso, del 2006, hasta el 2006 fue el CNE, que tenía, digamos, un cierto rango, la autoridad tenía rango de ministro. Pero ese poder que ha tenido el rector ha ido bajando y ahora la entidad, digamos, que de una forma se encarga de dirigir el proceso es una entidad de línea, una unidad de línea dentro de la PCM. Entonces, digamos, por ese lado no vemos que efectivamente haya habido un avance, sino que prácticamente el proceso está paralizado. Ahora,
hay definitivamente muchas causas de las que ese proceso esté paralizado. No necesariamente, o sea, son de diversos tipos, desde la parte política, de la parte de capacidades, digamos que hay que hacer una reingeniería de este proceso para poder otra vez avanzarlo, pero con una dirección un poco más controlada, un poco más mirando a mediano o largo plazo con esos objetivos concretos que todavía no se tienen. Claro, yo creo que ahí, complementando lo que dice Silvana, es en toda política pública el diseño puede estar relativamente bien. Si uno revisa en el Perú la legislación vinculada a distintas políticas, etcétera, uno ve que está dentro de los estándares internacionales y más o menos bien. Y el problema, como toda política pública, es la implementación. Lo que tenemos nosotros es que se ha fallado, creo yo, en varios aspectos. El primero de ellos, como mencionaba Silvana, la institucionalidad que se creó alrededor de la descentralización se ha ido, digamos, deteriorando en el transcurso de los años, por un lado. Pero por otro lado, también los ministerios del gobierno central son los llamados a cumplir, ¿qué rol? El rol rector. ¿Qué implica el rol rector? Yo siempre pongo el ejemplo de la FIFA. La FIFA te dice cómo jugar fútbol. Te dice, te da pocas reglas. Dice, la cancha mide tanto, son 11 jugadores, si tú pateas por atrás te expulso, etcétera, etcétera. Son reglas generales. Cada entrenador decide cómo arma su equipo y cómo juega. Y eso debemos entender lo que implica también la descentralización. Los ministerios que son los encargados de establecer las políticas nacionales son los que determinan las grandes reglas. Y los gobiernos locales y regionales lo que tienen que hacer es ver cómo utilizan sus recursos para poder responder mejor a qué, a la demanda de los ciudadanos. Eso por un lado. Ese rol el nivel nacional lo ha abandonado. Tanto el liderazgo del proceso de descentralización como por otro lado los ministerios, también este hecho de plantear cuáles son estas reglas generales y por otro lado hacerlas cumplir, monitorear y si es necesario sancionar. O sea, hay un terror, ahora se confunde, por ejemplo, que dice una municipalidad es autónoma, pero no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que jugar con las reglas que se establecen. Y si no cumple con esas reglas, si faltan las reglas, bueno, pues hay que sancionarla, ¿no? Obviamente, a las autoridades y a los funcionarios, no a la población no tiene por qué sufrir. Entonces, por ahí tenemos un rol, un primer aspecto. El segundo aspecto, creo yo, tiene que ver con las capacidades, ¿cierto? En este caso, debió haberse observado todo un acompañamiento para el desarrollo de capacidades. Es decir, si algo lo hacía el gobierno nacional y ahora se lo traspaso a las municipalidades, tengo que irles enseñando poco a poco cómo hacerlo. Y por ejemplo, en el gobierno del 2006 al 2011, lo que se hizo fue una transferencia de competencias. Es decir, la lógica era, la ley establece que hay como 4.000 competencias que transferir, entonces la idea era se transfiere todo a como de lugar. Pero sin recursos, sin capacidades, entonces eso ha generado de alguna manera el desorden que tenemos. Y si no tenemos el monitoreo, no tenemos el control y no tenemos la capacidad de sanción, es como en un colegio que le digan a los alumnos, pórtense bien, pero nadie hace que se porten bien. Al final todos terminan portándose mal y eso lleva al caos que estamos observando ahora, en donde aparecen actos de ineficiencia, actos de corrupción, pero que no es solo culpa de los alcaldes o las municipalidades, sino que también falta estos mecanismos de control y estos mecanismos de monitoreo. Entonces, tenemos, por un lado, las autoridades y funcionarios con poca capacidad, poco liderazgo del nivel nacional, y creo yo también que a nivel de la población, a veces poco interés en esto. Porque en todos los distritos siempre hay consultas vecinales, supuestamente se tienen que juntar dos o tres veces al año a discutir, y yo quisiera preguntarle a los que están viendo este programa, ¿cuántos han ido alguna vez a esa reunión? Yo me incluyo, yo no he ido nunca, digamos, ¿no? Porque a nadie realmente le interesa y el tema municipal siempre es como el tema que está más relegado, ¿no? Inclusive cuando vemos con Silvana datos de recaudación tributaria, todo el mundo le paga a la SUNAT, todo el mundo le paga, no sé, a aduanas, etcétera, pero a la municipalidad es el último que le pagan, es el último de la fila, porque eso muestra también la importancia que la población le da a contribuir o a financiar los bienes que las municipalidades o los gobiernos regionales dan. Y mencionas estos mecanismos de obligatoriedad, ¿qué clase de sanciones podrían aplicarse para que los gobiernos subnacionales empiecen a jugar con las reglas? Mira, yo sería un poco drástico en este momento en el sentido de que si una municipalidad tiene actos de corrupción, es ineficiente y no está cumpliendo con su rol, bueno, pues que al alcalde lo remuevan,
y nombren una autoridad, que puede ser el alcalde del costado, puede ser el gobernador regional, puede ser el mismo gobierno nacional, que se encargue de darle a la gente lo que realmente necesita, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que estos mecanismos de sanción son importantes, porque la sanción, ¿cuál ha sido? Un alcalde se porta mal, no le doy plata a la municipalidad, pero si no le doy plata a la municipalidad, quien sufre es la población, porque no le recogen la basura, no le limpian las calles, no tiene una serie de servicios, sino que tiene que ser reemplazado y dar una señal que tú eres un alcalde para cumplir con tus obligaciones, y si no la cumples, entonces puede ser, o sea, primero te ayudo, pero si ya es tan flagrante, yo creo que el hecho de ser reemplazado por alguien, creo que sería bastante importante. Es un poco también como el tema de los impuestos. A veces hay mucha evasión, pero si se decidiera a alguien que no paga meterlo preso, probablemente te aseguro que la gente empezaría a pagar más impuestos. Creo que es lo mismo, retomar este tema de la autoridad, que es bastante importante. O sea, para eso está el gobierno nacional, para eso están las autoridades nacionales. Sí, yo de hecho a eso le aumentaría, bueno, un tema que es previo a ello, porque de hecho hay temas de, por ejemplo, que hablamos de ineficiencia, hay temas que definitivamente deben ser sancionados, como los temas de corrupción, etcétera. Pero, por ejemplo, siguiendo un paso más atrás, muchas veces las autoridades regionales, locales, no tienen claro hasta dónde, o sea, qué es lo que tienen que hacer realmente. Es más, vamos hacia un nivel, más atrás. En términos de sectores, un poco lo que comentaba antes Carlos, los mismos sectores no saben hasta dónde coordinar o cómo articular con esos gobiernos regionales y locales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, si es que no sabemos exactamente cuál es mi participación en determinada estrategia, en determinada intervención, entonces, ¿cómo puedo acusar, digamos, de ineficiencia o hasta dónde debería de acusar yo de ineficiencia a una autoridad? Por ejemplo, en varios, definitivamente no voy a decir el nombre de los sectores, pero varios, más de un sector que hemos trabajado temas de articulación, no saben, dicen, no, esto yo no puedo decidir sobre esto porque es un tema de los gobiernos regionales y locales que tienen que decidirlo. No, ustedes son rectores, ustedes son los rectores en el sector, en este tema. Entonces, ustedes deciden que efectivamente cuál es la línea central, el camino, la ruta hacia lograr los objetivos. Claro, la idea es que los gobiernos regionales y locales se articulen para seguir esos mismos objetivos según las condiciones de cada jurisdicción. Pero eso no se hace ni a nivel de sectores, por lo tanto, a nivel de gobiernos regionales y locales, las funciones no van a estar claras. Entonces, ahí creo que hay un tema que va desde el nivel central, el nivel nacional, para luego bajar, establecer sistemas de articulación prácticamente, o sea, que ahora son inexistentes, prácticamente inexistentes, para luego poder posteriormente pasar a definir cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores y qué sucede si es que un gobierno regional o local no cumple con determinados objetivos, ¿no? Y ahí pasar a los procesos de sanciones, bueno, acompañado también con incentivos previos incluso, ¿no? O sea, creo que es un tema más complejo para poder decir hasta dónde un gobierno regional o local está haciendo las cosas mal. Es un problema también de falta de comunicación, ¿no? O sea, de desinformación. El gran problema del país es que hay una palabra mal, digamos, bastante venida menos, que se llama la coordinación. Nadie coordina con nadie. Y esto no solamente del sector público, hablo de todas las instituciones en el Perú, los gremios empresariales, etcétera, hay muy poca coordinación. Entonces lo que uno ve es que en el mismo territorio uno tiene al gobierno nacional haciendo una obra, al gobierno regional haciendo una obra y la municipalidad. Y a veces entre ellos no conversan. Entonces eso va en el sentido de lo que mencionaba Silvana, de esta desarticulación en el territorio. Porque si sumáramos esfuerzos y tuviéramos una mirada del territorio, de todas las autoridades mirando el territorio y ver, ya tú haces esto, tú haces otra parte y hago otra parte, y todo eso contribuye a la población es mejor, en vez de estar compitiendo. El caso más flagrante es, por ejemplo, en el Callao. En el Callao lo que uno tiene es la Policía Nacional, pero como el gobierno regional tiene tanto dinero, hay una policía, un serenazgo regional, y aparte hay un serenazgo municipal. Entonces, al final, lo que uno ve es, ¿qué gano teniendo tres tipos de policía, si uno quiere, en un territorio? Entonces, esta desarticulación es bastante, bastante evidente y lleva a un desperdicio de recursos, porque podríamos tener uno solo, bien equipado, ¿no es cierto? Una policía bien equipada, la Policía Nacional, y más bien utilizar el gobierno regional y los gobiernos locales esos recursos para otras cosas que se necesitan en esa jurisdicción. Entonces, ahí es donde hay bastantes problemas, creo yo, de coordinación.
Y mencionabas, por ejemplo, este tema de la coordinación. ¿Qué entidad pública debería tomar la batuta, digamos, para poder mejorar esa conversación tanto entre las municipalidades, el sector privado y las diferentes instituciones públicas? Bueno, ahorita básicamente está PCM, ¿no? PCM a través de la Secretaría de Descentralización. De hecho, varias cosas se pueden armar como cabeza, digamos, para poder realizar una buena coordinación, primero intersectorial, o sea, multisectorial, para luego poder tener una adecuada coordinación a nivel de gobierno. Pero, ojo, que hay mecanismos que en el papel existen, mecanismos de coordinación. Los sistemas por ejemplo, sistema de articulación o mecanismo de articulación dentro de incluso de los programas presupuestales, ¿no? Que, digamos, los programas presupuestales te dicen qué es lo que se tiene que hacer, o sea, siguiendo objetivos determinados dentro de cada sector para una intervención específica y a través de una visión de procesos, cuál es la participación de gobiernos regionales y locales. O sea, existen en el papel, pero no se utilizan o no se desconocen a nivel de gobierno nacional, regional y local. Entonces creo que PCM de ahí de una forma tiene que dar ese punto de partida, ¿no? Tiene que establecer ese punto de partida y decir, ok, a partir de acá armemos una nueva estrategia que permita pues recoger todas las falencias que hemos tenido en los últimos años para poder plasmar qué es lo que se espera llegar con el proceso y establecer con ello objetivos e indicadores para poder armar un plan de trabajo. Lo que queremos con Agenda 2018 es que, por ejemplo, hoy día es evidente que la descentralización está en crisis, pero eso no tiene que ser un llamado para desandar todo lo andado. Más bien lo que queremos es fortalecer el proceso, aprender de los errores que hemos tenido. No hemos coordinado, no había asistencia, no hay rol del nivel nacional, no hay un liderazgo. Entonces, bueno, es una reforma que no se puede desandar. Es muy complicado porque ya están involucrados temas políticos, temas de identidad regional, etcétera. Que o sea, si uno quisiera revertir la descentralización, el país se incendiaría al día siguiente, creo yo. Más bien lo que queremos con Agenda 2018 es justamente proponer medidas para aprender los errores, también aprender de las cosas buenas que se han hecho y a partir de eso relanzar el proceso de descentralización con el objetivo final, como mencioné al inicio de mi presentación, que era la población. La población es el eje, o sea, descentralizar es un instrumento. Muchos lo ven y a veces las autoridades políticas lo ven como el fin, hay que descentralizar. Pero ¿para qué descentralizamos? Es para que la gente tenga las cosas que requiere, donde lo requiere, en la calidad que lo requiere. Entonces, ese es el punto principal. ¿Cuáles son los principales ejes que se tienen que trabajar? Ya sea, por ejemplo, las obras públicas, el gasto público, el empoderamiento de las autoridades, mayor presencia del Ejecutivo en las regiones. ¿Cuáles son los ejes más importantes y, digamos, aquellos temas álgidos que tenemos que tocar primero antes de, digamos, en un plan ya de descentralización más a largo plazo? Bueno, yo diría que en primer lugar hay que un poco detenernos, si vale la pena, y un poco evaluar qué cosa es lo que tenemos, ¿no? O sea, en el Perú hay muy poca cultura de monitoreo. En verdad, en el Perú la gran pregunta es, ¿la descentralización ha servido para mejorar la calidad de vida de la gente? Es una pregunta que no sabemos la respuesta. Se ha dado un montón de dinero, ha aumentado el canon, ha aumentado las transferencias, etcétera, pero ¿eso ha servido para mejorar la calidad de vida de gente? No lo sabemos. Puede ser que el crecimiento que hemos tenido en el país ha hecho que todos mejoremos, pero la descentralización como política pública ha tenido un efecto verdadero sobre el nivel de la gente, no lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer creo que es medir, monitorear, tener indicadores que vayan informando a los que formulan políticas públicas y a la población sobre todo acerca de cuáles son los avances. Pero siempre hay un miedo, ¿no? de medir las cosas, porque si los resultados no salen bien, entonces le van a echar la culpa al gobierno de turno y los políticos van a contaminar allí el debate. Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es hacer una primera medición para saber cómo estamos y cómo podemos ir mejorando en temas de capacidades, en términos de transferencia de recursos, en términos de cobertura de servicios a nivel local, en temas de costos diferenciados. O sea, yo no sé cuánto cuesta en Ayacucho dar la educación comparado con lo que cuesta en Loreto. Y las cifras pueden ser bastante distintas, pero en general se manejan a veces, digamos, promedios. Ya por selva, costa y sierra puede ser, pero cada departamento tiene sus particularidades. Entonces, si no medimos
y establecemos una línea de base que nos permita ir monitoreando y sabiendo qué es lo que, cómo vamos avanzando, creo que poco vamos a poder hacer. Siempre vamos a estar disparando, haciendo un montón de cosas, planteando políticas, pero poco es lo que concretamente vamos a poder avanzar, ¿no? Sí, yo, de hecho, yo complementaría también todos esos puntos con el tema, bueno, básicamente creo que uno de los principales problemas sigue siendo las capacidades que tienen a nivel de funcionarios, los gobiernos regionales y locales, y a ello aumentaría el tema de integración de los sistemas sistemas informáticos administrativos que pueden existir. Es decir, de manera de que se pueda tener un control, una sola plataforma de gestión pública que pueda estar sincronizada a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno y con todos los niveles de gobierno para poder tener esa información de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está logrando. Entonces, de alguna forma, las capacidades van anexadas a ello. Por otro lado, el otro tema, yo voy a insistir siempre con el tema de articulación territorial. El tema de articulación creo que es fundamental para que este proceso pueda llevarse a cabo. Un buen sistema, una reingeniería de todo este sistema. Actualmente, y yo soy bastante, digamos, fanática de todo lo que son los programas presupuestales, que son el hijo olvidado, digamos, del sector de la gestión pública, pero que es una excelente plataforma, una excelente herramienta que permite tener, digamos, la gestión de las estrategias específicas de manera detallada a nivel de gobierno bajo una lógica precisamente de procesos, que es lo que falta a nivel de gestión pública. Entonces, por ese lado, yo tocaría esos frentes. Y un tema adicional, si me permiten, es, por ejemplo, estamos trabajando en Conservan, hemos visto apoyando a municipalidades a desarrollar capacidades. Y uno de los temas más importantes, ¿cuál es? El alcalde tiene que pasarse el 50 o más del 50% de su tiempo en Lima gestionando los proyectos de inversión en el Ministerio de Economía y Finanzas o los ministerios que están encargados de la infraestructura. Más bien los ministerios deberían desconcentrarse, tener oficinas en el territorio para que el alcalde esté en su distrito, viendo las acciones que hay que tomar que hay que llevar a cabo en su jurisdicción y no perdiendo el tiempo estando en Lima, ¿no? Porque todavía perdura esta cultura en donde hay que ir y tengo que hablar con el ministro, tengo que hablar con el director, con el viceministro, etcétera, sacar la cita y presionar a los congresistas para que salgan las obras. Y ese es un mecanismo muy ineficiente de asignación de recursos. O sea, los recursos presupuestales terminan siendo asignados así. ¿Qué ocurre con eso? Tenemos que la población siente que su alcalde no está ahí, está en Lima haciendo cosas, pero no está en la jurisdicción, y empieza a haber descontento, empieza a haber revocatorias, empieza a haber inestabilidad política en muchos distritos, y eso termina afectando también la calidad de vida de la población, ¿no? Creo que eso es también un punto bien importante. Es como una descentralización centralizada, porque se piensa en Lima. Exacto, y si a eso le agregamos, por ejemplo, lo que acabamos de ver, digamos, de la forma como se pueden llegar a gestionar algunos proyectos, creo que esto debería sincerarse, saber que hay un problema al respecto y asegurar que todos estos mecanismos funcionen, y la única forma es tratar de homogeneizar o establecer procesos o sistemas que permitan pues gestionar todo ese tipo de, en el caso por ejemplo de los proyectos, ¿no? Hace un momento también mencionaron el canon. ¿Cuál es la situación actual de la inversión pública en las regiones de Perú? Bueno, en realidad, ahora con el nuevo sistema de InvierteP, creo que esto puede representar de una forma un cambio, pero como es un sistema relativamente nuevo, todavía no se tiene resultados sobre la forma de gestionarlo. Debería de ser más rápido, un poco más acelerado, que pueda llegar a, de alguna forma, seleccionar o filtrar mejor cuáles son los proyectos, dado que todo está sustentado bajo un enfoque de brechas. Entonces, con las brechas ya reconocidas que todavía no están identificadas del todo, recién es un trabajo que se está haciendo a nivel de sectores, para identificar las brechas, para luego buscar pues que los proyectos cierren esas brechas. Entonces, digamos que todavía este sistema creo que está en pañales, creo que es una buena estrategia que se necesita monitorear y obviamente fortalecer para poder ver resultados en un mediano plazo. Y bueno, por otro lado, la inversión pública, si uno lo ve desde el punto de vista macro, casi el 50% de la inversión pública está en manos de gobiernos regionales y locales. Y lo que vemos es que existen falta de capacidades en muchas, no en todas, pero en muchas municipales falta de capacidad en donde tienen los recursos pero no pueden llevar a cabo los proyectos.
O por otro lado, como no tienen los recursos, tienen que venir a Lima prácticamente mendigar que los ministerios les transfieran el recurso para poder hacer el colegio, el camino, el puesto de salud, el puente, la irrigación, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que hacer. Entonces, ahí lo que se puede ver es que, en verdad, desde todo punto de vista, para mí está haciendo esto ineficiente, está haciendo perder tiempo a los alcaldes, lo que se hace en los ministerios tampoco responde a las necesidades de la población, y en el fondo eso está subyacente en este descontento que uno puede observar de la población, o la desconfianza que hay con respecto al Estado y a las instituciones, ¿no? Porque sienten que no se hace lo que debería. Pero por otro lado, en el caso del canon, lo que tenemos es, por ejemplo, que es un tema que yo he visto en el documento que he desarrollado para Agenda 2021, es cuando aumenta el canon, aumentan los recursos del país, todo el mundo está contento, pero se genera un efecto perverso. ¿Cuál es? Los que reciben canon reciben un montón de dinero, pero aquellos que no tienen una mina al costado, ni un yacimiento de gas, ni nada de petróleo, no reciben nada. Entonces la desigualdad fiscal aumenta bastante y eso genera problemas importantes. Entonces, uno de los temas es que el sistema de transferencias del Perú, en donde, aquí hay que mencionar algo, en promedio entre 60 y 70% de los recursos de las municipalidades provienen de transferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que no son recursos de ellos, sino que son dependientes de las transferencias. Entonces, claro, cuando aumentan los precios de los minerales, aumenta el canon, y uno lo que tiene es que la dependencia aumenta fuertemente y la inequidad fiscal también aumenta fuertemente. Entonces, hay que buscar mecanismos a través de las otras transferencias para tratar de compensar esas desigualdades. Obviamente, cuando baja el canon, casi nadie recibe canon y todos están iguales de pobres, pero cuando viene una onda o una ola de incremento de precios, se genera esta desigualdad, ¿no? Entonces, digamos, las transferencias o el sistema de financiamiento municipal tiene que tratar de cumplir varios objetivos, dos creo principales. Uno es que las municipalidades cuenten con los recursos suficientes para poder brindarle a la población lo que necesitan, uno. Y dos, no generar estas desigualdades que pueden terminar, que haya excesivos recursos en algunos sitios que puede generar caldo de cultivo para la corrupción, y en otros casos no hay recursos para poder cubrir las necesidades, entonces uno tiene ineficiencia en la, digamos, en el reparto de recursos a nivel nacional. Son precisamente las transferencias tu tema de Agenda 2018. Sí. ¿Te gustaría de repente mencionar un par de apuntes sobre tu tema de transferencias para que se pueda conocer ahí? Sí, en el Perú básicamente tenemos tres tipos de transferencias, digamos el canon, pero que solo lo reciben aquellos que tienen o un puerto, o que tienen una aduana, o que tienen una central hidroeléctrica, o que tienen una mina, o que tienen un depósito de gas, un yacimiento de petróleo. Y eso no está repartido igual en todo el territorio. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una concentración de los recursos. Esa es una. La segunda es el Fondo de Compensación Municipal, que del supuestamente el IGB es 18%, pero en verdad no es así. Es 16% es el IGB y 2 puntos porcentuales es un impuesto que todos pagamos, que se llama impuesto de promoción municipal, y que se reparte entre todas las municipalidades en función a lo que es pobreza, población, etc. Y el tercer grupo de transferencias son las llamadas transferencias que hace el gobierno central a las municipalidades y gobiernos regionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La regla de reparto del canon genera estas desigualdades que te digo. El Foncomún se reparte casi igual que el canon, con los mismos criterios, entonces no compensa en nada, sino que mantiene las diferencias. El punto es que las transferencias que hace el gobierno central hacia las municipalidades, lo que debería buscar sería tratar de compensar de alguna manera, ¿no es cierto?, las inequidades o desigualdades que se generan cuando el canon aumenta fuertemente, para tratar de que más o menos las municipalidades tengan un mínimo de recursos para cubrir las necesidades mínimas de la población. Ese es, digamos, un principal punto. El segundo punto tiene que ver con, que es una propuesta que tengo hace tiempo, que es, si uno quiere que haya responsabilidad fiscal, tiene que darle responsabilidades a los gobiernos locales y regionales. Y con los gobiernos regionales tenemos un problema. No tienen ninguna fuente de ingresos propios. No cobran ningún impuesto. Las municipalidades, mal que bien, cobran el impuesto predial, el impuesto de patrimonio municipal, el impuesto a los casinos y tragamonedas. Los gobiernos regionales no tienen. Entonces, ¿por qué no darles la recaudación del impuesto a la renta de las personas?
¿Y por qué digo esto? Porque, ¿qué es lo que tenemos? Hay una fuerte evasión del impuesto a la renta de las personas. Entonces, lo que podemos hacer es que los gobiernos regionales, que están más cerca de la gente, saben dónde están los evasores. Y tranquilamente le pueden decir a su lado, oye, mira, puedes buscar por aquí, por acá, fiscalizar. Y si eso logra que aumente la recaudación, ese aumento de la recaudación que quede para los gobiernos regionales. O sea, de esta forma uno está sumando esfuerzos. Es como que SUNAT tuviera un montón de inspectores más para poder elevar la recaudación. Entonces, creo yo que eso qué evitaría, que como los gobiernos regionales no tienen nada de recursos propios, ¿qué es lo que hacen? Tienen que venir acá al Ministerio de Economía y Finanzas, a los ministerios, a tocar la puerta y a decir, por favor, denme dinero. Pero si ellos ya tienen dinero y pueden decidir sobre ese dinero, obviamente con toda la fiscalización del caso para que esto no lleve a episodios de corrupción que estamos observando, creo que eso podría generar algún esquema en donde aumente la recaudación, aumente la presión tributaria, que es un problema nacional, y a su vez se generen recursos para los gobiernos regionales, que también tienen muchas cosas que hacer. Claro. Y su productividad, ¿no? Sí, claro. Silvana, tú de repente nos podrías explicar algunos apuntes sobre tus temas. Tu tema es tiene que ver más con los presupuestos en los gobiernos subnacionales. La articulación en el marco de los programas presupuestales. Bueno, la idea, muy brevemente, es que analicé los programas presupuestales, digamos, que tienen de mayor envergadura, ¿no?, de mayor impacto social, como los programas nutricionales, electrificación rural, etcétera, para saber si es que el proceso de articulación, medido básicamente en términos de la participación que tienen gobiernos regionales y locales en el presupuesto de ese programa. Entonces, la idea es, por ejemplo, si tengo un programa presupuestal de electrificación rural, yo debería de coordinar y coordinar acciones con el gobierno regional, los gobiernos locales, para poder llegar a más personas, tener la cantidad de información, etcétera, etcétera, y ejecutar todas las acciones en el marco de esos programas. Pero nos hemos dado cuenta que analizando los indicadores es totalmente ambiguo. Es decir, no porque yo le he entregado más presupuesto a un gobierno regional ha mejorado la electrificación, sino a veces es a la inversa. Y a veces es precisamente cuando se le ha bajado esa participación, ojo, no el presupuesto, en la participación, en el marco de este programa de electrificación rural, por ejemplo, ha aumentado los indicadores. Entonces, eso ha sucedido con los programas que hemos analizado. Por lo tanto, o están pasando dos cosas. O bien, no se está articulando este programa presupuestal, digamos, con los gobiernos regionales, no se está conversando en las acciones, no se está diciendo, tu participación acá es esta, porque en la práctica no se hace muy poco. O dos, prácticamente los programas están siendo cada vez más centralizados, como hemos visto en algunos casos. Entonces, de hecho, yo insisto con el tema de que la importancia que existe de primero trabajar una lógica de procesos, es decir, definir cuáles son los procesos clave que se tienen que realizar a nivel de todas las entidades en todas las entidades públicas, y dos, cuál es la participación que tienen a nivel de que se requiere la coordinación, ya sea con otros sectores, que bueno, en este caso no hay muchos programas multisectoriales, o especialmente con gobiernos regionales y locales, para poder decir, ok, acá necesitamos coordinar más, necesito conversar contigo, sentarme con ustedes para poder juntar esfuerzos y poder llegar a los objetivos que creemos en cada uno de los programas. Entonces, hemos visto que, si bien, como te digo, está en el papel todo este mecanismo muy establecido, muy claro, en la práctica es bastante deficiente. Tenemos algunas preguntas del público. Cecilia Rodríguez nos pregunta, ¿la promoción de incentivos económicos por cumplimiento de las metas son importantes en los gobiernos locales? Justo estoy trabajando un tema, ese tema para una investigación. De hecho, en el tema del plan de incentivos, por ejemplo, el predial, que es uno de los bastante sensible, estoy viendo de que efectivamente no existe un efecto en la recaudación. Es decir, la meta predial se supone que si una municipalidad llega a la recaudación por predial establecida, como el Ministerio de Economía, pues le otorga una transferencia por el cumplimiento de esta meta. Pero ¿qué estamos viendo? De que muchas veces las municipalidades hacen lo posible en ese año para poder llegar al cumplimiento del predial. Por ejemplo, las amnistías, entre otros mecanismos que son de muy corto plazo. Para poder llegar a esta meta, puede recibir la transferencia, pero que no necesariamente llega a mejorar de una forma la capacidad de recaudación. ¿Qué implica mejorar la recaudación? Implica mejorar las capacidades, implica incluso algo tan básico que es altamente caro, como es mejorar el sistema de catastro. Muchas municipalidades ni siquiera cuentan con un sistema de catastro o está
totalmente desactualizado. Entonces, eso lo hizo particularmente en el predial. En el caso de las otras metas, yo creo que es importante no solamente buscar el cumplimiento de meta de ese año, sino que implica darle una mirada multianual, una mirada de largo plazo para poder, con esa con el cumplimiento de esas metas, mejorar también las capacidades para que después este crecimiento o esta mejora que tengan cada municipio en determinadas metas sea gradual, sea creciente y pueda llegar a finalmente los objetivos digamos más importantes que busca cada una, ¿no? Michael M.B. nos pregunta, ¿cómo se establecerían indicadores o instrumentos de gestión para los gobiernos regionales y para que puedan medir o hacer un seguimiento? Bueno, por ejemplo, cobertura en varios servicios públicos, ¿no? Digamos, hay la Ley Orgánica de Municipalidades y todo el marco legal establece cuáles son las competencias de las municipalidades. Entonces, podemos tener porcentaje de basura recogida, el grado de satisfacción que tiene la gente con respecto a lo que hace el gobierno regional. O sea, hay muchas actividades que son, digamos, exclusivas, competencias exclusivas de ellos, que dependen exclusivamente de ellos, y sobre la base de eso uno puede medir, como en cualquier empresa, ¿no? Vende determinado producto y uno está permanentemente viendo cuál es la satisfacción que tiene el consumidor, cuántos reclamos hubo, cuál es la percepción que se tiene para identificar cuáles son los espacios de mejora. Entonces, igual es tomar el tema de ornato, el tema de limpieza pública, de disposición de residuos sólidos, sobre los cuales en la Agenda 2018 justamente hay un documento que trata al respecto, y también los servicios que da la municipalidad. Pues la municipalidad da muchos servicios a la población, muchos trámites se tienen que hacer con la municipalidad. Entonces, lo que podríamos establecer es, oye, ¿cuál es tu ratio de productividad? ¿Cierto? Si uno saca ratio de productividad, no sé, ¿cuánto es el tiempo que demora entre que se solicita algo y se da? Y uno levanta esa información a nivel de todo el país, uno va a poder identificar rápidamente cuál es la municipalidad más eficiente y cuál es la menos eficiente. Y la gente, cuando tiene información, va a ejercer su poder y va a ejercer presión para justamente que las administraciones municipales mejoren. Tenemos una pregunta de Rumi Ceballos. Él nos pide que podamos conversar un poco acerca de la relación entre descentralización y corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción a la descentralización? La literatura, a ver, no es clara a nivel internacional. Lo que uno puede encontrar es que la descentralización, una de las cosas que se dice es cuanto más niveles de gobierno hay, como hay más pasos que seguir, hay más oportunidad para la corrupción. Mejor sería que haya menos niveles de gobierno. Y en el Perú tenemos municipalidades, provincias, gobiernos regionales y gobierno nacional. Tenemos 4 niveles de gobierno. Aunque en la práctica, teóricamente son 3, pero en la práctica son 4. Entonces, digamos que eso es un incentivo a la corrupción. Por otro lado, tenemos que tener mecanismos transparentes. Y aquí, cuando hablo de mecanismos transparentes, hablo de mecanismos de lo que se conoce como los sistemas administrativos. ¿Qué cosa es esto? Todo el proceso presupuestal, todo el proceso de tesorería, todo el proceso de inversión pública, todo el proceso de compras, para mencionar los 4 más importantes. Entonces, en esos casos, los procesos tienen que ser lo más transparentes y sencillos posibles. Cuanto más engorrosos son, más oportunidad hay de corrupción. O sea, hay testimonios que he recogido, que algunos proveedores me dicen que en algunas municipalidades le dicen, oye, ya está tu cheque listo, pero para dártelo, mira, como hay que sacar una firma más, un paso más, yo te lo puedo agilizar, pero si me das 1% del monto. Entonces, cuanto más complicado, cuanto más engorroso se hace un proceso, y eso no es responsabilidad de las municipalidades, eso es de el ente rector, en este caso, que puede ser la OCE para compras públicas, la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Economía para Inversión Pública, o la Dirección de Endeudamiento y Tesoro, etcétera, la Dirección General de Presupuesto Público, que establecen estos procesos. Entonces, hay de los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, básicamente, el tema es transparencia y monitoreo. Creo que con esas dos cosas se puede tener algo, se puede desincentivar la corrupción. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Silvana, por participar con nosotros. Y sería ya el final de esta edición de Mesa UP. Los esperamos en un siguiente programa. Muchas gracias.